Buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Zaragoza, donde se registra un aparatoso accidente entre un vehículo Spark, el cual termina incrustado dentro de una vivienda, se estrella contra un domicilio, luego de que supuestamente, comenta la conductora, una camioneta le cierra el paso y pierde el control, terminando al interior de esta casa, dejando daños estructurales a la vivienda, sobre todo a una pequeña terraza que se encuentra aquí, también a la reja. En el vehículo Spark pues viajaban dos adultos y un menor, quienes por fortuna no presentan lesiones graves, pero sí ameritan que sean valorados por una ambulancia aquí en el lugar. Como les comento, estamos desde la colonia de Zaragoza, aquí fue donde se registró este aparatoso accidente de un vehículo Spark. La conductora manifiesta que una camioneta le quita el derecho de paso e intenta controlar el vehículo, y para no arrollar a unas personas que se encontraban pasando por la calle, pues termina metiéndose a este domicilio, dejando daños estructurales a una columna que soporta una pequeña terraza de este domicilio. Es un vehículo Spark color negro de reciente modelo, de hecho ni siquiera tiene placas, trae un permiso provisional. Se ve pues bastante nuevo este carro. ¿Nos podría decir qué fue lo que pasó? ¿Qué escuchó usted? No, yo no estaba, yo venía llegando de trabajar cuando ya estaba el carro adentro. Ajá. ¿Qué le cuentan los familiares, los vecinos? Que venía muy fuerte el carro y que cuando ellos se dieron cuenta, pues ya se escuchó el ruido del el golpe en el castillo. Nos comentan que había niños jugando ahí en el patio. Los acababan de subir. Los acababan de subir. No les pasó nada. Pues gracias a Dios que no les pasó nada, que todo fue material. ¿Cuál es su nombre? Es María del Carmen Mendoza Torres. Muchas gracias, los daños se van a acercar. Bueno, ya escucharon la versión de una mujer que comenta que había niños incluso aquí jugando en la cochera. Por fortuna pues los niños ya los habían metido a la casa y no había nadie aquí, por lo que nadie les resulta lesionado. Solamente la mujer que venía manejando sí presenta algunas cortaduras ahí en el rostro. También había una carreola que salió, que estaba aquí en la cochera, salió hasta acá disparada. Por fortuna pues no había ningún menor a bordo de esa carreola y nadie resulta lesionado, todo termina solamente en daños materiales. Como les comento, estamos en la colonia Zaragoza, aquí fue donde se registró este aparatoso choque. Pues el vehículo también venía a gran velocidad, se ve la huella de frenado, sí venía a una velocidad más alta de la permitida. Entonces invitarles a manejar con precaución, sobre todo en las colonias, que pues ahorita hay muchas personas, algunos saliendo de las escuelas, entonces modere su velocidad y respete las señales de tránsito que están colocadas en los distintos puntos de la ciudad. Y bueno, hasta aquí la transmisión acerca de este fuerte choque. Está pendiente de nuestras redes sociales, donde le llevaremos más información acerca de este y otros accidentes que se puedan registrar en Saltillo y sus alrededores. Que tengan ustedes una bonita tarde, y si usted está comiendo, que tenga muy buen provecho.